La verdad que fue una extensa sesión con temas variados. Para destacar la aprobación por amplísima mayoría, con un solo voto en contra, como ocurrió en la primera sesión, en la primera vuelta, la ratificación y la sanción de la ley de nuevo régimen de hidrocarburos, de fiscalización provincial sobre los ductos que atraviesen la provincia y la posibilidad de que Río Negro sea destino de inversiones hidrocarburíferas destinadas a exportación por nuestra costa atlántica. La ratificación también de la ley que establece un régimen de buenas prácticas agrícolas y del manejo de agroquímicos y una interesante jornada con acompañamiento unánime a dos leyes que tienen que ver con las comisiones de fomento, estos parajes que hacen grande a nuestra provincia, las 36 comisiones de fomento que tiene la provincia de Río Negro. Por un lado, una que modifica y regula su funcionamiento administrativo y electoral, ratificando la elección popular de aquellos comisionados y comisionadas de fomento, y por el otro, un proyecto de ley que envió el Ejecutivo que busca fortalecer el arraigo en estos pequeños parajes de nuestra provincia, regularizando la tenencia y para que aquellos pobladores de las comisiones de fomento puedan acceder a su título de propiedad después de muchísimo tiempo, flexibilizando excepcionalmente ciertas condiciones para que aquellos rionegrinos que viven desde hace mucho tiempo en las comisiones de fomento y que por cuestiones de ocupar tierras fiscales no podían acceder a su título de propiedad, con esta nueva modificación de la ley, de aquí a un lapso de tiempo lo van a poder hacer. Así que, más allá de y destacar también el repudio unánime, el consenso y la madurez institucional en el que todos los bloques de esta legislatura se expresaron en cuanto a lo que tuvo que ver con el atentado, con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de nuestro país. Creo que fue una sesión extensa, pero con muchas cosas positivas para destacar.